Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva serie de Ark, donde tengo intención de pasarme todo el juego lo antes posible. Lo antes posible significa que, o sea, voy a intentar pasarme el juego lo más rápido posible. Así es que voy a evolucionar súper rápido. Y todo demostrado, ¿vale? No de fuera de cámaras y luego, mira, ya tengo todo esto. No, ¿vale? O sea, todo lo que se vaya a evolucionar en la serie se va a ver. Capítulo número 1. Hoy vamos a levear al máximo, lo más rápido posible que se puede levear un jugador en modo holocal. Acordarse, la configuración del servidor es un por 3 en experiencia, en farmeo, en todo es por 3, y los drops están por 5, ¿vale? Y luego ya es pues el tema de crianza y todo eso, que está rápido, bueno, ya lo sabéis. En los streams es la misma configuración de los streams. Si no habéis visto los streams, os aconsejo que os paséis por los streams y veáis cómo se ha ido configurando mi host local. Voy a intentar pasarme el juego como si estuviese jugando yo solo a tope, diciendo, venga, me lo quiero pasar ya, súper rápido, ¿vale? Me dejan un sitio que no me gusta nada, en fin. Vale, gente, ya estoy enfrente de la isla donde quiero levear un montón. No sé si voy a poder pasar porque suelen haber megalodones, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor dando toda la vuelta por ahí, cruzando el río aquel, pasando por allí, cruzando aquel río de allí, sería más factible para no morir, ¿vale? Pero bueno, si me matan, pues por lo que sea, como voy a respawnear en el mismo respawn que es esta zona, que no sé por qué me ha dejado ahí tan lejos, pues a lo mejor tengo suerte y salgo ya en la isla, ¿vale? Así es que me la juego. Vale, pues todo ha salido bien. Me alegro. Vale, pues me voy a ir al fondo de la derecha, como dicen los chinos, y voy a pillar dosieres, ¿vale? Con esos dosieres, bueno, primero me voy a craftear para hacerme lanzas, muchas lanzas, porque todos estos dodos son los que me van a permitir levear dodos y dilofosaurios, ¿vale? Si hay algún otro dino que se me cruce que pueda matar, ahora que estoy empezando, pues lo reventaremos, lo machacaremos, lo destriparemos, lo despellejaremos. Vale, a mí me gusta mucho tener habilidad de crafteo, fortaleza, velocidad, energía, algo de peso para poder farmear y tal, y el resto ya para mí es secundario, ¿vale? Como la salud y eso, porque si te pones armaduras, pues bueno, la salud está bien tener algo, pero tampoco hay que pasarse, ¿sabes? Porque con armaduras, pues evidentemente no flojeas tanto. Esto va a ser rápido, chavales, parece que no, pero ya lo veréis, va a ser muy rápido, ¿vale? Ahora nos hacemos el hacha porque vamos a matar dinos y necesitamos piel para la barca, entonces nos vamos a hacer el hachita. ¿Cuánto me puedo hacer de esto? Solo dos. Eso es por la madera, ¿verdad? Por 8, 16, sí, es por la madera. Vale, como ahora principio subimos bien de nivel, no hace falta pillar el dosier, ¿vale? El dosier hace mucho efecto matando dinosaurios, entonces yo recomiendo que no pilles el dosier para farmear ahora, porque ahora mismo, como estamos empezando, pues digamos que los primeros 15 niveles ya solo farmeando suben muy bien, ¿vale? No nos hace falta tener que pillar un dosier para los primeros 15 niveles, más o menos. Vale, vamos a matar dinos pequeños. Ah, pero hay que pillar el dosier. Sin dosier, no hay alegría. Mira, hay un gorrino. Vale, vamos a pillar esto y matamos dinos. Vale, vamos a subir por aquí, que tiene que haber otro dosier más por aquí. Y estar aquí. Oigo un drop. Bueno, carne y pescado. Vale, estoy viendo ahí un par de dilos. ¿Puede ser? Sí. Aquí, ladera para arriba, tiene que haber otro dosier, que es el dosier que está en el acantilado. Vale, ya lo veo. Aquí hay que tener cuidado porque a veces salen carnos por aquí. ¡Ahí va! ¡Qué bien!
casi se tira el solo. Vale, ya hemos pillado el dossier. Un drop, vamos a aprovechar que este es azulito porque necesito hacer narcóticos, pero mira lo de los narcóticos ya está finiquitado. Esto más 17 narcóticos para Argentavis, aquí hay 45, me hago unas flechas más y ya lo tendría, o sea que me ha venido que ni al pelo este drop. Vale, gente, a ver si me puedo hacer la barca ya. Vale, sí, la barca, el armario. Vamos a echar la barquita, la barca esa. Vamos a poner esto. Estaría bueno hacerse la cama, fibra. ¿Ves? Es que si tuviese mucho chop ahora, la fibra y eso, pues no sería un problema, ¿sabes? Entonces, estoy viendo otro escapatrajo, voy a pillarlo. Porque no me acuerdo cuánto es para la montura del Argentavis. No sé si son 160 o 260 y hay que ir sobrado de queratina, chavales. Todo lo que se pueda ir sobrado de queratina es bien. Vamos a ir a por un dossier que hay por aquí cerca, creo. Si no recuerdo mal, vamos a poner la cama también. Vamos a poner esto para que se vaya haciendo comida, ¿vale? Ya tenemos la montura del Argentavis. Dividir todo porque tenemos que ir haciendo narcóticos. ¿Ves? El Moss Chop ahora me vendría bien para farmear narcóticos, ¿vale? Lo vamos a hacer todo con estrategia, ¿vale? Lo vamos a hacer pensando bien las cosas y como toca. Vamos a poner esto aquí, este cerquita mía. Creo que ya los he pillado todos, pero bueno, a ver, voy a intentar pillar un dossier que pille cerca de esta zona. A ver si tengo suerte. Es que creo que por aquí abajo a la derecha había otro en la orilla de la playa, pero no estoy muy seguro, ¿vale? Pero si lo encuentro, ya tenemos ahí un poquito más de leveo extra para subir más niveles, que aunque ya hemos subido como 70 niveles, que es lo que tenía pensado subir antes de irme de esta zona, ya vamos bien, en verdad. Pero bueno, siempre es mejor subir a tope. Si yo llego a la isla de los carnívoros ya con 100 niveles echados, pues ya para qué vamos, ¿no, nene? O sea, ya para qué quieres más. Ya voy a tope, full, equip. Vale, por aquí tendría que haber un dossier, ¿vale? ¿Dónde? No me acuerdo. Ah, míralo. ¡Uli! Vale, ¿por qué lo quiero pillar? Por esta simple razón. ¿Ves cómo floto? Floto de niveles. Floto de niveles. Estaría buenísimo un mocho chopo, porque podría pillar un montón de narcóticos. Y con ese montón de narcóticos me hago todo el viaje crafteando y leveando. Me ha fallado solo el mocho chopo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que estamos subiendo de niveles brutalmente, ¿eh? Pero brutalmente. O sea, yo creo que, sin mentiros, vamos a llegar a la isla de los carnívoros casi con 100 niveles echados, ¿eh? Yo creo que sí. Lo único que me falla es el mocho chopo, pero bueno, a ver si tengo suerte. Setas raras, por favor. No. A ver, ¿oigo mucho chopo? ¿Tú qué quieres? ¿Vallas moradas? ¡Vallas moradas! Ya está, ya lo tenemos. ¡Ay! Eso no son vallas moradas. Esto sí. Vale, ya tenemos un mucho chop. Vamos a farmear con él y nos vamos. ¿Qué nivel es? ¿Nivel 10? Joder, macho, nivel 10, tío. ¡Qué triste! Bueno, como está puesto por 3, farmea bastante igualmente, ¿vale? No es la leche lo que va a farmear por ser el nivel que es, pero bueno. Por lo menos vamos a poder hacer bastantes narcóticos porque los narcóticos los pilla bien, ¿sabes? O sea, dentro de lo que cabe ya tengo más de 100. Esto a mano es una locura, pillar más de 100. O sea que... Vale, pues ya tenemos todo lo que necesitaba. Ahora, lo suyo sería pillar un dossier, que sé dónde hay uno. No estoy seguro si está 100% ahí, pero bueno, tengo que subir por ahí, donde está mi cabeza, hasta ese árbol, que creo que hay un dossier ahí, ¿vale? Creo. Ojalá sea ese dossier, que es que no me acuerdo muy bien, la verdad, pero si es ese... mira, ya lo he pillado. Vale, pero es que aún creo que hay otro, con una construcción, pero no sé si... Aquí, ¿ves? Aquí hay otro. Vale, ya tenemos otro. ¿Dónde vamos, chuchupo? Nos vamos. ¿Veis? Esto es una manera de irse de viajecito. Esto está aquí farmeando narcóticos y yo estoy leveando sin hacer absolutamente nada.
Vale, a ver, voy a hacer una paradita porque supongo que ya tendré todo el metal, ¿vale? Y si tengo todo el metal, evidentemente necesito craftear cositas de toda la vida. Bueno, lo voy a poner aquí. No creo que me moleste mucho aquí. Vale, vamos a meter esto. Vamos a meter esto, esto, esto. Esto, esto. Uh-huh. Vamos a tirar todo esto. Ahora, vamos a meter esto, esto, esto. Y lo que tenga este, que es esto, esto y esto. ¿Vale? Vale, vamos a ver qué podemos hacer con todo eso. Mira, ahora sí que tengo un ascendente para pillar. Mira, ya tenemos el pico de metal, que es lo que estábamos buscando. Luego nos faltaría esto, que son 35 de metal. Serían 70 de metal crudo, que si no recuerdo mal, puedo conseguirlo aquí ahora mismo. No, o sea, no es la... Ahí arriba hay metal, pero claro, mirar lo que hay ahí también. Es que es un poco arriesgado, pero a verlo, haylo. Vale, si subo ahí arriba esta montaña, si consigo subir sin morir, tengo metal y cristal. Me puedo hacer el catalejo para cuando vaya a pillar el Argentavis. ¿Esto es metal ya? Esto es metal ya. Lo que pasa es que me hace falta cristal también, pero bueno. Y luego voy a subir arriba y pillaré algo de cristal. Vale, el dossier está... ¿Dónde está? Aquí está el dossier. Aquí hay cristal. Esto por aquí. Así. Y nos vamos. Thank you.
Vale, nos la jugamos, chavales. 3, 2, 1. ¡Buah! Y encima me sale un dropecito. ¡Qué bien! Claro que sí, campeón. Podría haber sido morado, la verdad. Pero bueno, no vamos a pelearnos. Bueno, vamos a poner aquí como siempre. Y vamos a mirar a ver qué es lo que tenemos. Un nivel, ¿qué? 10. Y un nivel 70 de Argentavis, ¿eh? Vale, es un carno también. El nivel 70 de Argentavis me interesa, ¿eh? Vamos a colocar la trampa por aquí. Normalmente. Suele ser por aquí. Porque suelen respawnear por allí. Entonces, lo pongo aquí. Lo bajo. Vale. Luego, hacemos esto. O sea, aquí. Aquí. Va a estar jodidillo traerse alguno. Es que los va a matar todos. Es que es un Rex 85. Entonces, el Argentavis más alto es un 70. Aquí hay dientes de sable, hay que tener cuidado. A ver este, ¿qué es? Nivel 20 no me interesa. Nivel 15 no me interesa. Nivel 10 no me interesa. Madre mía, ¿solo hay morralla? ¿En serio? A ver si puedo acercarme aquí a algún Argentavis. Nivel 60. ¿Nivel 150? ¡Uf! Un nivel 150 de Argentavis. Malamente porque se está matando con todo el mundo ahí. Vale, ya se la ha comido. Ahora le llamo la atención. Ven con papi. Tío, ya verás tú. Se van a comer mi barca. Están comiendo mi morchop. No corre. Ah, tío. Vale. ¿Este cuál es? 150, vale. Ahí estamos. Venga. Venga. Ven aquí. Ah. No, pero ¿por qué pasa? Por... No entiendo. ¿Por qué pasa por arriba? No, pero pasa, pasa. Pasa, desgraciado.
Se va a morir, tío. ¿Cómo puede ser que con tres flechas de estas se duerma, tío? ¡Mierda! Voy a darle la carne de primera a este. Si no se muere, le voy a quitar la mitad de comida de este a este. Es que me ha dado muy poca carne de primera, ¿eh? Ese bicho. A ver, que este no es un Rex de la hostia. Era un nivel 85. Lo suyo es un nivel 150. Si nos ponemos exquisitos, claro. Espero que este no se muera, tíos. De momento no se está muriendo. Buah, de maravilla. Ah, sí que se está muriendo. Ya está muerto. Ay, qué mala suerte. Para uno 150 que me encuentro, con dos flechas o tres, se va al agua. Es que de verdad. Increíble. Lo que no me pase a mí. Lo que no me pase. Nivel 95. Ni tan mal. A ver, ojo, ni tan mal, que vamos a tener un Tyrannosaurus Rex también en el primer capítulo. No está nada mal. A ver, primero voy a malgastar de las que tengo de sobra. Y me lo intento traer. A ver este Rex. Nivel 55. Dale, vente para acá, pájaro. Ah, es que lo voy a matar. Tengo que cambiar las flechas. Estas no. Estas. A ver. Si baja, lo tengo, porque le meto. Bueno, si se va al agua, olvídate. Bueno. Tenemos un Rex. Se ha quedado a nivel 100. Bueno, no está mal. Voy a ponerlo en pasivos. ¡Ole! ¡Qué bien! Vale, el Argentavis ya lo tengo. Ya puedo farmear con el Argentavis. ¿El Argentavis cuánto se ha quedado? 142. ¡Ojo! Nada mal. Ya solo nos falta el giganoto. Vale, pero ya nos podemos ir, ¿eh? O sea, irse, nos podemos ir. Me gustaría farmear más. ¿Cuánto tiene de peso? Muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Vale, necesito hacerme la trituradora. Nada más tenga la trituradora, tengo un montón de materiales muy interesantes y muy beneficiosos. Le tengo que hacer la criocámara lo antes posible para poder llevármelo. O sea, me hacen falta solo 20 de cemento y 50 de fósforo, que el 50 de fósforo me lo puedo hacer tranquilo. Ah, lo tengo aquí. Bueno, no es 50, es 48. Tócate los cojones. No pasa nada, no pasa nada. Solo faltan dos. Bueno, no tendré por aquí algún. Mira, sí, tenemos aquí. Y un poquito de piedra, tal vez. Así, para mí. Ahí está un poquito de piedra. Por favor. Ahí está. Ay, no me he descargado lo del forofo aún. Aquí está. Ahora sí, 25. Que eran 3, en verdad, pero bueno. Hacemos ahí unos poquitos más y ya está. No pasa nada. Ponemos esto. Y solo falta 20 de cemento. ¡Ay! ¿Ya subí un último nivel? ¡Qué bien! Pues un poquito de peso, va. Piedra y queratina. Y tenemos de las dos. O sea que ya tenemos el cemento. No, esto no. Vale. Tenemos piedra. Falta la queratina. La queratina tenemos de sobra. Piedra también. Vale. Vamos a fabricar el cemento. 36. Y eran 20, ¿no? Eran 20. ¿Cierto? Sí.
Oh, mama. Oh, yeah. Así sí. Oh, ¿cómo vas? Display, ¿cómo vas? Eso es lo que todo el mundo quiere. Mira, tengo unos guantes para no pasar frío. Podría ir a por... Podría ir a por... Ya lo diré. Tener fe. Algún día de estos me saldrá. Aceite. 36, ya lo tenemos. Ajá. Y nos hacemos esto. Porque con esto hecho ya tengo todo. Es que ya lo tengo todo, ya me he pasado el juego. Así de claro. Ya me he pasado el juego con esto. Aunque no lo creáis. Vale, gente, voy a ver qué es lo que me hace falta para la crío. Y que no sé si lo voy a pillar porque como han puesto lo de la nevera y tal, entonces a lo mejor lo tengo chungo. Tengo de todo, menos el polímero. Voy a por... Espérate, porque puedo hacer... Tengo polímero de este. Espérate tú. Ay, si tengo de sobra de todo. Ole. Lo que pasa es que no sé si me va a dejar meter el dino, ¿eh? No sé si me va a dejar meter el dino. Lo digo porque... Como han puesto el nerfeo este, no sé si me va a dejar guardarlo. Si me deja guardarlo... Bien. Pero si no me deja guardarlo... Mal. Muy mal. Entonces, no sé si tengo suerte. ¿Me deja guardarlo? ¡Ay, va! ¡Que me ha dejado guardarlo! Ya está. Ya está, chavales. Ya me he pasado el juego. Hasta aquí ha sido la serie. El primer capítulo se terminó todo lo que se daba. Bueno, nos vamos a ir con esto, ¿vale? Porque podemos. Nos vamos a ir con esto. Voy a dejar el metal ahí, pero luego vuelvo a poner y ya está. No pasa nada. Uf, muy petado. Voy muy, muy, muy petado. Espérate. Que me he quedado bugueado. Qué bien. Fantástico. La madera. La madera. Es que tiene mucha madera. 7000 de madera es una animalada. A ver. Vale. Vámonos. Creo que aquí, lo más bajito posible. Que no se vea mucho que me meto en el suelo. Y yo creo que... Va a ser una casa pequeñita, ¿eh? O sea, no penséis que me voy a hacer un caserón. Nah, va a ser una casa chiquitita. Con las criocámaras no hace falta tener un caserón. ¿Vale? Y solo nos haría falta otra pared para tenerlo bien cerrado. Pero bueno, que no... No hace falta. Esto aquí. Ahí, a dormir con las plantitas. No entiendo por qué están las plantitas, porque supuestamente los cimientos las deberían de haber quitado. Pero bueno, ahí están. Ahí están. Tengo tres puertas. Vamos a romper esta. La vamos a poner. Ponemos esta. Ponemos esto. Así. Va a haber algo. Va a quitar la luz. De buena mañana. No puedo hacer más. Me sobra. Vamos a ver. Oh, oh. Ya casi no me puedo mover, chavales. Ostras, ¿tengo el audio del juego? Creo que no, ¿verdad? A ver. Oh, no tengo el audio del juego. Audio de escritorio. Ahora sí, ¿no? A dudas penas llegando con todo el peso del animal en brevaria. Vale. Vamos a ver, chavales. Relájate, aguilucho. Vamos a ver. 8. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y... esto aquí. Vale. Levanto esto. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Ni tan mal. ¿No? Ni tan mal.
4 más. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Van a ser dos alturas, pero no van a ser dos pedazos de alturas, ¿vale? O sea, van a ser dos alturas decentes. Vamos a distribuir esto bien. A ver si hay algo dentro. Esto. ¿Vale? Vamos a desalojar. A ver. Tenemos aquí. Copiar esto. ¿Vale? Vamos a poner esto. Esto y estos. Pues nada, gente, hasta aquí va a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale un fuerte like. Y si veo apoyo en el canal y en estos vídeos de esta serie, pues evidentemente subiré uno cada semana. Y yo que sé, si me emociono porque le dais muchísimo cariño, pues tal vez dos a la semana. No lo sé, lo que pueda, ¿vale? No prometo nada, pero por lo menos una semana tenerlo hasta pasarme todo el juego, ¿vale? Así que dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta la próxima.